Señoras y señores, ingresa Paco Rodríguez. Esta puede ser de las últimas en este momento. Ya estamos jugando 10 minutos de recuperación, 55 del segundo tiempo. Va a venir el remate por parte de Brian Ocampo. Viene el centro cerrado, segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, el centro que vino al segundo palo. Salió papando Mosca Dawson y Guzmán Corujo de golpe de cabeza. La colocó en el medio del arco para que el final del partido tenga tremenda sal y pimienta. Peñarol 0, Nacional 1. El centro bien servido de Ocampo. Salió mal Dawson y Guzmán Corujo marcó la apertura del score. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y había sido el que más había querido en el área, principalmente tratando de aclarar alguna jugada de gol, y en el área termina en una de las últimas pelotas del partido encontrando el gol que mereció, en este caso él, el participante del gol precisamente, Guzmán Corujo. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Y ha pitado Daronco, señores. Es el final en el Estadio Campeón del Siglo. Emociones encontradas para cada lado. Peñarol 0, Nacional 1 esta noche. En la llave 2-2 por el gol de visitante. Peñarol clasifica la próxima fase. Brindamos un adelanto, Laura, de por qué el equipo carbonero se mete en cuartos de final de la Sudamericana. Porque en la llave y en los 180 minutos fue superior a su rival, tuvo las ideas más claras, intentó llegar más al arco. Principalmente el mejor juego que vi fue en el primer partido, pero en este estaba claro que el resultado le servía y por eso se termina quedando con la llave y la próxima fase de esta Copa Sudamericana. Nacional solo tuvo ganas, pero nunca tuvo una idea clara en ninguno de los dos encuentros de partido y termina llevándose ese premio. Uno de los únicos jugadores que quiso durante todo el encuentro intentar jugar a algo.